Sí. Bueno, ahora sí, amigos, ha llegado el momento de decir quién es el niño o niña ganador de los super talentos. El ganador se va a llevar $1,000 en efectivo. Chicos, ¿cómo vieron esto hoy? Yo lo vi una decisión complicada, como que no, el porcentaje, todo, para mí todos ganaron, porque todos son ganadores y todos tienen talento. Muy bien. Pero hoy hicimos la votación en telemundopr.com y el público fue el que votó. Pero quiero decirle a todos que todos, chicos y chicas, atención, lo hicieron espectacular. ¿Ok? Y yo quiero que sigan para adelante, que sigan buscando sus sueños. Pero hubo uno o una que sacó más puntuación en telemundopr.com. Y el ganador, mis amigos, de los super talentos, con un 40%. Pregunta, ¿hay temporada 2? Productor, ¿hay temporada 2? Si nuestro querido jurado está disponible, claro que sí. Yo le pregunto a ver si quiere, espérate. ¿Usted quiere que haya una segunda temporada? Seguro que sí. ¿Eso tú lo quieres? ¡Por supuesto! ¿Tú quieres? ¿Por qué no? Obvio. Pues quiero decirle que hay una segunda temporada. Oye, Alex, bien importante, todos nuestros finalistas se llevan taquillas para Altitude Trampoline Park en Bayamón y Gurabo y para The Zone en San Patricio. Muy bien. Además, tenemos trofeo para todos ustedes, así que todo el mundo es ganador. Pero ahora me toca decirle a ustedes y al pueblo de Puerto Rico quién es el ganador de los supertalentos y se llevan los $1,000. El ganador o ganadora con un 40%. El ganador lo es. Eres tú. Tú. José Andrés con un 40%. Se llevó los $1,000. Que venga la copa. El trofeo. Tenemos regalitos para nuestros amigos. Tráeme las demás premios, las demás copas. Tráeme las demás copas para los niños. Que todos son ganadores. En Puerto Rico gana. Y viene la segunda temporada de los super talentos. Esta es la juventud. Estos son los que deciden por Puerto Rico. El futuro de nuestro Puerto Rico. ¡Fuerte el aplauso para los super talentos! Oye, Alex, y gracias por los arreglos a nuestros amigos de Golden Berry. ¡Felicidades, José! ¡Gracias! Ese es el campeón, se lleva los $1,000 y ahora me voy por la chancleta de mamá. ¡Rolando! Hay $400 en la chancleta de mamá. ¿De qué pueblo usted viene? Patilla. De Patilla, ¿está listo para tirar la chancleta? ¿Cuál quiere? Espera, para, vamos a subir esto. ¿Hay cuánto, productor? $600 en efectivo. $600. Rolando, usted tira la chancleta. Viene, viene por aquí volando la chancleta de mamá. Y si la chancleta cae aquí y se queda, se lleva $600. Está listo, Rolando. A la cuenta de tres. Denle espacio ya, Rolando. Denle espacio, Rolando. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! ¡No! Rolando, pasa por allá. Janet, coge la chancleta, Janet. $600, Janet. Espacio a Janet. Espacio. 3, 2, 1. ¡No! ¿Quién viene por ahí? Venga, Morena. Dale por ahí, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? María de Humacao. María, $600 de María. Ahí está la chancleta, María. ¡Ay! ¡Ay! Próxima, María. Venga para acá. Mira, soy feliz, brega con eso. Hashtag. Muy bien. ¿Cuál tú quieres, mi amor? Dale. ¿Cuál quieres? ¿Está lista? $600. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos!
Próximo, mi amigo, viene rapidito por allá. 3, 2, 1. ¡Ay! Pase por ahí, mi amigo, pase por allá, pase por allá. Venga por ahí. Su nombre. Adelita. ¿De qué pueblo? Está lista. Suelte la chancleta. Suelte. ¡Ay! Por poco se va el camarógrafo enredado. Aquí, mi amiga, su nombre. Yani. Suelte la chancleta. ¡No! Vaya por allá. Su nombre, mi amiga. Wilnelli. ¿De qué pueblo? De Humacao. De Humacao, Puerto Rico. La chancleta, $600. Y. Vaya por ahí, mi amigo. Su nombre. Abraham. $600. Listo, preparado en 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! ¡No! Venga por ahí, mi amigo. La chancleta de mamá. $600. Su nombre. Ricardo. ¿De qué pueblo? San Juan. Última oportunidad, Ricardo. $600. Está listo. Es la última oportunidad. 3, 2, 1. ¡Tírala! $600. ¡Ay! Por ahí viene Satlón, mi gente. Nos vemos el lunes. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches.